Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. El área metropolitana de Valledupar ordena el uso obligatorio de tapabocas para usuarios y transportadores del servicio público terrestre, automotor colectivo en área metropolitana Valledupar, Manaure, Codazzi, La Paz y San Diego. El cabildo gobernador del pueblo Aruaco solicitó a las autoridades del departamento del Cesar investigar la muerte de un mamo de 90 años que falleció recientemente en el municipio del Copey. Todo esto teniendo en cuenta que las enfermedades respiratorias son clasificadas para COVID-19. En audiencia virtual, el juzgado quinto penal del circuito emitió sentencia condenatoria contra Nicolás Alberto Llerena Ropaín, acusado de los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego agravado. El procesado fue condenado a 34 años de prisión. En Dupar pide a conjuntos cerrados la entrega de facturas, teniendo en cuenta que en este tipo de residencias no permiten el ingreso de los funcionarios encargados de las lecturas de los medidores y además de la entrega de factura de los servicios públicos. Empresa Minera donó equipos de protección y bioseguridad a médicos de los hospitales Eduardo Arredondo Daza de Valledupar. Este respaldo significa mucho para nosotros y para todo el gremio. Las autoridades investigan la muerte de un hombre que recibió un impacto con arma de fuego en jurisdicción del corregimiento de Mariangola, zona rural de Valledupar. Se trata de Johnny Maestre Pinto, de ocupación agricultor, hallado en una finca de la región de Las Gallinetas cuando recibió el balazo. A 33 casos de COVID-19 asciende el número de contagiados en el departamento del Cesar. El nuevo paciente positivo para esta patología reside en el municipio de San Martín, Cesar. Es de anotar que en Valledupar hay 31 casos y otro en San Diego. El alcalde de San Martín, Leusman Guerra, acompañado de las autoridades locales de salud, se pronunció frente a este hecho y envió las recomendaciones a la ciudadanía de la mencionada región, ubicada en el sur del Cesar, para evitar la propagación de esta pandemia. Y lastimosamente, hoy nos hacen una confirmación de una muestra que fue tomada el 10 de abril en la ciudad de Bucaramanga, teniendo un antecedente que esa muestra también se tomó el 8 en Aguachica, el 6 en Aguachica el 8, que se tomó la prueba y allá todavía no estaban los anticuerpos, resultó negativo la paciente como tal. Lo que quiere decir que más o menos epidemiológicamente el caso debe estar entre el 25 y el 5 o el 6 de abril, como tal. O sea, en estos rangos en donde pues se supone que habíamos comenzado la cuarentena y que lastimosamente en este tiempo la persona se pudo haber contagiado o algo así. No hemos podido determinar cuál es la fuente de infección como tal o de contaminación de la persona. Por tal motivo, en eso estamos nosotros averiguando cuál es el nexo que ha tenido la persona para que se pueda llegar al tema de la contaminación a través del virus de COVID. Todo hemos tratado de hacer cerco de la fuente de todos los contactos que tuvo la paciente en el municipio. Como tal, el origen es incierto porque pues tenemos muchas fuentes de contaminación en este hecho que para nosotros pues no le encontramos explicación de dónde fue, que era nuestra mayor preocupación, porque aquí llegan personas de otras partes
sin los protocolos de protección. Nosotros damos parte de tranquilidad a la comunidad, aquella que hizo su cuarentena, que está en su casa, que no se debe preocupar, porque si la persona estuvo aislada, no tiene ningún problema. El día de hoy, doctor, se van a realizar unas pruebas a un personal, pero estas pruebas no son porque estén sintomáticos, simplemente fueron los que identificamos como primeras expuestos con el paciente, por lo cual lo que queremos es cerrar aún más la brecha y avanzar en el diagnóstico. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. Como Karim Gregorio Alandete Meriño, de 55 años de edad, fue identificado el ciudadano venezolano encontrado muerto la madrugada de este martes en un lavadero ubicado en la carrera 14, número 1151 del barrio San Joaquín de Valledupar. Las autoridades indicaron que hasta el momento desconocen las causas del deceso de Alandete Meriño. Su cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal de Valledupar. Las autoridades investigan la muerte de un hombre que recibió un impacto con arma de fuego en jurisdicción del corregimiento de Mariangola, zona rural de Valledupar, la madrugada de este martes. Se trata de Johnny Mestre Pinto, de ocupación agricultor, hallado en una finca de la región Las Gallinetas, cerca de su predio, cuando hacía cacería. Hay dos versiones hasta el momento. La primera es que al parecer este hombre fue asesinado por parte de desconocidos, y la segunda es que al parecer se propinó un disparo en la cabeza. Sin embargo, su cuerpo fue inspeccionado por parte del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía y lo trasladó a la morgue de Medicina Legal de Valledupar para verificar los móviles de este hecho. El juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento condenó en audiencia virtual a 34 años de prisión a un campesino identificado como Nicolás Alberto Llerena Ropaín por los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Los hechos se registraron en el año 2016 tras la denuncia de varios compañeros que realizaban una minga en la Plaza Alfonso López de Valledupar. De acuerdo al ente acusador, el antes mencionado habría intentado asesinar a José María Ángel en la vereda Las Guitarras, jurisdicción del corregimiento de Aguas Blancas. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen.
visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. El Grupo Clínica Médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico. Consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 o cualquier otra patología. Grupo Clínica Médicos, socialmente responsable. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsai, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias, Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codazzi a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y La Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. El Cabildo Gobernador del Pueblo Aruaco, José María Arroyo Izquierdo, solicitó a las autoridades del Departamento del Cesar investigar la muerte de un mamo de 90 años que murió recientemente en el Copey. Esta petición se realiza teniendo en cuenta que las enfermedades respiratorias son clasificadas como COVID-19. La víctima, quien respondía el nombre de José Carlos Arroyo Torres, vivía en la zona de Chimila de la citada población y estuvo en contacto con extranjeros antes de la cuarentena en el marco de su labor como mamo. La causa de la muerte aún está por establecer, pero la comunidad indígena exige realizar la prueba del COVID-19 al cadáver. Así es, el alcalde de Valledupar en estos tiempos de pandemia por el COVID-19 hizo entrega de dotación médica al personal de las distintas sedes del Hospital Eduardo Arredondo Daza, al mismo tiempo que entabló conversación con este personal para priorizar inversiones en este sector. Lo más importante es que el Eduardo Arredondo en su sede La Nevada hoy tenga esa ruta direccionada para la atención del COVID-19. De igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo. Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal, para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos. Equipos de protección personal para todos los trabajadores de salud. Entre eso encontramos overoles, tapabocas, mascarillas, batas antifluidos, sábanas desechables, todo lo necesario por lo menos para iniciar un proceso de protección a los trabajadores de la salud. Hasta el momento no se ha presentado ningún caso positivo de COVID-19 en estos puestos de salud. Sin embargo, el personal médico, al ser la primera línea de batalla, son los más expuestos al contagio, por lo que esta dotación es de suma importancia para su labor y seguridad. Este equipo médico de enfermeras, auxiliares, bacteriólogas, médicos, son los que están dando la batalla, son los que están al frente de todos esos pacientes que llegan y que necesitan que se les atienda como debe ser. Este respaldo significa mucho para nosotros y para todo el gremio. Pero al llegarnos un caso positivo, todos estamos expuestos, pero esta dotación de verdad que la estábamos necesitando y la estábamos esperando. Y para nosotros es una grata sorpresa que el mismo alcalde
sea el que haya hecho presencia a entregarnos esta dotación. Pese a estas inversiones y a todas las campañas que ha hecho la administración municipal, el alcalde de Valledupar hace el llamado a la ciudadanía a atender las recomendaciones y a aplicar el aislamiento social obligatorio. Con la puesta en marcha de un software que permite avanzar con celeridad y eficacia en la auditoría de cuentas médicas de servicios prestados por EPS e IPS desde hace más de 5 años a usuarios que no estaban en el sistema de seguridad social en salud, el gobernador Luis Alberto Monsalvo adelanta su plan de saneamiento financiero para el sector de salud en el Cesar. El compromiso con el departamento del Cesar es hacerlo mejor. Es por eso que todas las dimensiones de la Secretaría de Salud continúan trabajando, no solamente en salud pública, sino también en prestación de servicios y en la oficina de aseguramiento, en donde hemos hecho un trabajo arduo, continuo y comprometido, porque entendemos que en esta fase de la pandemia es muy importante continuar con los compromisos obtenidos en la Secretaría de Salud, como lo son la facturación de punto final, la auditoría de las cuentas de población pobre no asegurada y cada una de las cuentas de migrantes que permitan darle la oportunidad de obtener recursos a cada una de nuestras ESES y nuestras IPS del departamento del Cesar. El proceso de auditoría se lleva a cabo en el Auditorio Luis Rodríguez Valera de la Gobernación del Cesar, lugar que ha sido adecuado con el fin de que los profesionales que realizan esta labor cumplan con las medidas sanitarias que exige la emergencia por COVID-19. Es por eso que hoy nos encontramos aquí, donde está consolidado el equipo de auditoría de punto final desde el Auditorio Luis Rodríguez Valera para poder determinar y hacer seguimiento a cómo se viene llevando a cabo cada uno de estos procesos de auditoría, validación y de poder cruzar las facturas con cada uno de nuestros prestadores para en un tiempo corto poder cumplir con las 3 fases requeridas para el acuerdo de punto final necesarias para poder hoy también llevar esta pandemia de la mejor manera. El proceso de auditoría de estas cuentas se han clasificado en diferentes fases, desde la erradicación de la facturación, auditoría y verificación de los servicios prestados. Así lo explica la líder de asuntos en salud, Vivian Namen. Siguen las inconformidades frente al decreto 546 de 2020, el cual busca descongestionar todo el sistema penitenciario del país ante el riesgo de contagio por el COVID-19, que, por algunos juristas y activistas, es calificado como débil. El defensor del pueblo dijo que era una medida humanitaria más que necesaria para proteger la vida y la salud, tanto a los privados de la libertad como a los servidores del INPEC. Reconoció que es un primer paso, aunque nadie esté tranquilo por la normativa. Tenemos el inconveniente que nadie va a quedar tranquilo con este decreto, pero esta es una primera herramienta que le va a permitir al gobierno atacar el fenómeno del COVID en las cárceles en Colombia. La Defensoría había enviado recomendaciones en documento privado al gobierno que buscaban la detención domiciliaria para más privados de la libertad, aunque no muchas fueron acogidas. Nuestra propuesta era mucho más garantista, mucho más amplia. Buscaba que la medida cogiera un mayor número de personas de la libertad. Sin embargo, el jefe de la institución reconoció los esfuerzos del gobierno y que se hubiesen tenido en cuenta algunas de las sugerencias de la Defensoría, como el trabajo virtual para todos sus funcionarios. En relación a un posible aumento de la criminalidad en el país, Negret no lo considera así y su opinión responde más a una visión humanitaria de los internos, con quienes pidió solidaridad toda vez que es una medida necesaria y proporcional en cuanto al número inicial de procesados que se verían beneficiados con la medida. Para él es urgente frenar la posibilidad de contagio en todas las cárceles del país. Saquemos de las cárceles de Colombia lo más pronto posible la posibilidad de que haya un contagio de COVID. Entre tanto, anoche los prisioneros de la cárcel de Comita en Boyacá se sumaron al cacerolazo hecho en la capital por el hambre y la necesidad, ellos por el respeto a la vida ante lo que ellos consideran el inminente riesgo de propagación del coronavirus en el centro penitenciario. Estos se consideran una población muy vulnerable, por lo que se declararon en desobediencia civil como respuesta al decreto 546 de excarcelación,
para algunos privados de la libertad en condiciones especiales de salud o del cumplimiento de su condena. Dicen que la normativa firmada por el presidente Iván Duque los deshumaniza, lo suponen como una burla a la crisis que viven al interior del penal. El Ángel del Río Malo, abogado especializado en ciencias penales y criminología de la Universidad Externado, a través de sus redes sociales se mostró también en desacuerdo con el precepto. El decreto de excarcelación es un documento infame que nada resuelve. Es un manifiesto populista donde cada interno es un país enemigo. Confirmación histórica de que los detenidos son ciudadanos de segunda categoría. Aplauso para un gobierno cómplice y un fiscal minimalista. Y reveló, además, que los líderes sindicales del INPEC estarían siendo víctimas de intimidaciones por parte de los jefes regionales. El director del INPEC, mediante videoconferencia, instó a todos los directores regionales a denunciar a los valientes guardianes que mediante su labor sindical informan las precarias condiciones sanitarias al interior de los centros carcelarios. No lo permitiremos. En Colombia, el hacinamiento de sus cárceles es una bomba de tiempo y de propagación. Cárceles que muchas de ellas están en hacinamiento del 50, del 100 y de hasta el 300%. El senador por el Polo Democrático, Iván Cepeda, dijo que el gobierno no tomó medidas a tiempo. Gobernador del Meta anuncia 15 nuevos casos del virus en la cárcel de Villavicencio. El gobierno estaba advertido y no tomó las medidas a tiempo. Ahora, a intentar controlar la pandemia en las cárceles. Y aún no hay decreto de deshacinamiento. Y López Maya reafirmó lo denunciado el día de ayer por los funcionarios del INPEC, que no cuentan con personal de la salud suficiente para afrontar una posible crisis al interior de esos penales. Los internos están en unas condiciones lamentables. En algunas de las cárceles no hay presencia de médicos ni enfermeras. Donde los hay, solamente están de lunes a viernes. No se han tomado pruebas de coronavirus. El gobierno dijo, a través de su ministra de Justicia, Margarita Cabello, que en todos los centros penitenciarios se han tomado medidas. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. El Grupo Clínica Médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico. Consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 o cualquier otra patología. Grupo Clínica Médicos, socialmente responsable. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias, Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure en el canal 69 de Digitel.
en el municipio de Codazzi a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y La Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Son productos engañosos e ilegales. Sin sello de autorización. Basados en el lucro ilegal. Estas pruebas deben ser realizadas en un ámbito netamente clínico, por profesionales de la salud, no en cualquier esquina o en cualquier centro comercial del país. Según las autoridades, las pruebas para la enfermedad COVID-19 ni siquiera son de venta libre y no se les puede hacer publicidad. Quienes violen en materia sanitaria lo dispuesto en registros sanitarios, visto buenos de importación o publicidad, serán objeto de sanciones. El INVIMA igualmente advierte que las pruebas rápidas no diagnostican la COVID-19, sino que son una guía para profesionales de la salud en toma de decisiones como el aislamiento. Solo deben usarse en instituciones habilitadas por las secretarías de salud. Las decisiones más importantes del país son tomadas por 280 congresistas, antes de forma presencial, por COVID-19 de manera virtual. La propuesta espera dejar solo a 157 de ellos. Generar un ahorro en el gasto público de 320 mil millones de pesos al año. Lo que estamos buscando es mayor austeridad en los recursos públicos. El tiempo es muy corto para dar los debates que esta iniciativa pretende adelantar. Al reducir el Congreso, presuntamente no se pondría en riesgo la representación de las regiones. Un Congreso más pequeño que pueda generar de manera mucho más rápida proyectos de ley para que puedan invertir esos recursos en sacar al país de esta crisis. Hoy no es el momento de esas propuestas, hoy es las propuestas para solucionar los problemas del país, el hambre de la gente, para solucionar los problemas de servicios públicos. De aprobarse la propuesta, serían eliminadas 122 curules, de 108 a 51 en el Senado y de 171 a 106 en Cámara. Los salarios le cuestan hoy al país cerca de 114 mil millones de pesos al año. ¿Qué podemos hacer desde nuestra alimentación para ayudar a nuestro organismo y evitar que nos ataque una enfermedad como el COVID-19? El sistema inmunológico es un conjunto de proteínas, los virus, los parásitos, los hongos, las bacterias. El sistema inmunológico las reconoce y las elimina, y así podemos evitar que estas infecciones pues generen una enfermedad mucho más grave en nuestro cuerpo. Debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestro cuerpo y proporcionarle todos los nutrientes necesarios para mantenerlo equilibrado. Los alimentos pueden fortalecer el sistema inmunológico y también lo pueden debilitar. Alimentos que científicamente se han comprobado que debilitan el sistema inmunológico son los alimentos industrialmente preparados, especialmente un aditivo que es el azúcar. Aumentar el consumo de frutas y verduras favorece no solo nuestro sistema inmune, sino también todas las partes de nuestro organismo. Por esta razón, es crucial llevar una dieta balanceada. La comida real, las frutas, las verduras, los vegetales fortalecen el sistema inmunológico porque son muy ricos en vitaminas como la A, como la C, como la E, en antioxidantes potentes que ayudan a tener un sistema de defensas mucho más fuerte. Cambiar nuestros hábitos alimenticios es el primer paso a una vida saludable y con menos riesgos, pues todo lo que consumimos se ve reflejado en nuestras defensas. Todos nos podemos contagiar del virus COVID-19, pero no todos vamos a tener la misma respuesta contra la infección. Está demostrado cómo las personas más susceptibles, que son diabéticas, hipertensas, personas adultas mayores, con obesidad, con enfermedades crónicas, a ellas el virus sí les suele afectar con más fuerza que a las personas que están inmunológicamente más fuertes. Y es que en tiempos de pandemia, el mundo entero ha tratado de detener el virus desde afuera y olvidan que es más importante combatirlo desde adentro.
El Ministerio de Justicia hizo público el decreto 546 de 2020 que permitirá la salida de aproximadamente 4.000 reclusos de las cárceles del país para evitar contagios del COVID-19. El decreto de descongestión de las cárceles estipula que entre los que saldrán de manera temporal están los mayores de 60 años, las madres gestantes, personas con enfermedades crónicas y quienes tengan penas inferiores a 5 años. Es muy importante que se aplique con celeridad este decreto para salvaguardar la vida de estas personas. Quedaron excluidos delitos de violencia sexual, lesa humanidad y aquellos sujetos a justicia especial, entre otros. Una medida con término de 6 meses, con posibles prórrogas. Terminando el beneficio y transcurridos 5 días, los reclusos deberán presentarse. De no hacerlo, asumirán consecuencias legales. ¿Quién nos dice que van a respetar la ley afuera? Se calcula que este decreto permitirá salir de prisión a cerca de 5.000 presos ante la amenaza del coronavirus SARS-CoV-2. Cuando acabe la contingencia, deben regresar a la cárcel si no han cumplido el tiempo de la pena. Aquí saldrían por el cumplimiento del 40% de la pena. Ellos en principio no van a querer incumplir las medidas porque perderían todos los beneficios. Liberar un 2.5% de esta población claramente es una medida que no va a generar ningún impacto. La liberación de presos se volvió un tema aún más importante por el contagio de más de 15 personas en la cárcel de Villavicencio. En el mundo, varios países han tomado medidas similares a raíz del virus.